Segundo bloque y es otra nueva edición de esta versión de CM, porque acá en La Croqueta hablamos con protagonistas, vimos el fútbol, pero también nos gusta ir a la cocina, todo lo que pasa en las redes sociales, que hoy en día están siendo el lugar donde se comunica todo lo que pasa con los clubes. También se puede conocer alguna chicana, algún momento divertido, también algún momento para informar algo no tan bueno. Por eso acá estamos cubriendo todo lo que pasa en el interior de los clubes con respecto a los CM, los encargados de comunicar la pasión de los hinchas y también de los jugadores. En esta oportunidad estamos con Lucho, el CM de Independiente. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo llevan el viernes? Todo bien, acá con calor, por suerte. ¿Vos? con calor y humedad. No, dato no menos importante. Sí, Juaco es el Santa igual, así sí, que tiene yo más calor soy que el nosotros. Santa, estoy un poquito... Pero Dios te libre. Bueno, Lucho, CM de Independiente. CM de Independiente. Correcto. Acá nosotros charlamos con los CM y siempre la primera pregunta que hacemos es para enseñarle, viste, a la gente. No es lo mismo que nosotros demos una definición, que la dé Google, a que la des vos. ¿Qué es para vos ser CM y encima CM de Independiente, el rey de copas? Qué amplio y qué complicado, pero nada, básicamente en términos más técnicos es ser la persona que encabeza la comunicación estratégica en redes o en todo el ecosistema digital del club. Después con todo eso, con todo lo que conlleva y con qué significa eso para cada uno. Yo a veces digo que también un poco el CM, en realidad el puesto es de social media, que es un poco más amplio, y cariñosamente nos llaman o nos llamamos entre nosotros CMs, pero bueno, a veces es un poco más que estar posteando cosas. Hay días que decimos como tuvimos un día larguísimo con un montón de cosas y por ahí publicamos un posteo, dos posteos, y eso es medio ingrato porque la gente quizás no lo ve, pero nada, es como es 24/7, digamos. Bien. ¿Y vos cómo sos tu trabajo? Porque, por ejemplo, hablamos con el CM de Boca y él dice, bueno, nosotros más que nada compartimos. Hay otro equipo que es el que graba a los jugadores, el que se encarga de grabar el predio. ¿Cómo es tu trabajo como CM? ¿Vos tenés relación con los jugadores? ¿Sos de ir a la cancha, de grabar, sacar fotos? ¿Cómo es tu trabajo? Sí, ahora nosotros tenemos un equipo, yo un poco encabezo ese equipo, que tenemos un generador de contenido durante los partidos. Y otra persona que hace soporte también en el minuto a minuto. Por ejemplo, día partido, el minuto a minuto lo hago yo con alguien que me da una mano. Por ejemplo, si estamos de viaje, esa persona es la que se fija si hay alguna repetición, alguna jugada polémica, porque yo lo miro desde la cabina. Y después en campo de juego tenemos otra persona que hace los videos con el celular. Y de local tenemos además dos fotógrafos y un audiovisual. Un poco yo soy el que cura el contenido, a veces un poco en broma yo digo que yo trabajo de decir que no a peticiones de la dirigencia, que no a peticiones de compañeros, ¿viste? Es como curar ese contenido, ese es mi caso. Yo sé que hay clubes que quizá el CM está, o bueno, mismo nosotros en un momento también, tenemos que generar todo el contenido nosotros, y de hecho un poco hoy en día es así, es como armar un guión para alguna fecha especial, ir a grabarlo, ver que esté todo bien, quedarse ahí, chequear, después estar atrás de la edición para que sea lo que queremos comunicar, y bueno, nada, finalmente validarlo con la dirigencia y que esté todo ok y ahí sacarlo. Pero ya te digo, es un poco cómo se toma el laburo cada uno. Yo en ese caso soy medio pulpo, digamos, y como que me gusta estar encima. Porque en definitiva el responsable de ese contenido es uno. Y si vos no estás convencido, después termina siendo un problema para vos, ¿viste? Claro, no, haces un montón de cosas y está bueno también que te lo tomás como quizás como si fuera tu club, o sea, como diciendo tu cuenta personal. Vos sos el que decide, che, esto sí, esto no. Bueno, acá también nosotros tenemos varios protagonistas, la tenemos a Martu ahí, hincha de San Lorenzo, Vasco, como ves, hincha de Racing, y Lolito, hincha de Estudiantes, también tenemos algunas preguntas para hacerte. Arranquemos con vos, Martu. No, a mí me interesaría saber un poquito en cuestión a... Estuvimos hablando medio con los M's que estuvieron viniendo por acá, lo que es mercado de pases y la presentación de los jugadores, cómo ahora se las van ingeniando y van poniendo quizás fragmentos de películas o quizás, no sé, o canciones, como que van buscando una vuelta de rosca para que el hincha también se sienta gracioso, identificado con la presentación de aquel jugador. ¿Cómo lo maneja eso Independiente? Si manejan de la misma manera, si se dejan llevar también por algunos que otros clubes que hacen la misma, ¿o cómo es la movida en ese sentido?
No, en ese caso es un poco el camino inverso, porque un poco el que inició este camino, o el que inventó, no sé si lo inventó, pero fue el que detectó que afuera se laburaba así y lo trajo acá, fue Mauro Gassler, que es un amigo, que fue el que me convocó en su momento a trabajar en el club como CM primero, y cuando él se fue, yo quedé como social media, que es el puesto que tenía él, y no lo hacía nadie, lo que es presentaciones, jugadores y demás. Y recién ahora estamos viendo que hay algunos equipos que se están animando, lo cual me parece fantástico porque, nada, mientras más idas y vueltas haya, mientras más chicanas, mientras más interacciones entre cuentas, me parece que ganamos todos. Entonces, que todos los clubes se vayan animando a hacer algo que quizás Independiente hacía hace 5 años atrás, para mí está buenísimo. O sea, hoy parece una novedad, pero la realidad que está bueno que se vayan sumando. Bien, no me voy a meter con tema chicana, creo que ese rubro se lo voy a dejar a Vasco, pero quería consultarte también por el hecho de que el Rojo había hecho, me acuerdo, una presentación muy piola cuando fue la camiseta, algunas de las jugadoras, Toto Pozzo creo que había sido también, abrían todo un cajón y mostraban la camiseta, medio como todo medio cinematográfico, si lo queremos poner esas palabras. ¿Ustedes participan en eso también? ¿Es la marca que acompaña la camiseta? ¿Cómo es el diálogo también con los futbolistas en prestarse a hacer esas cosas? Y la verdad es que Independiente tiene una ventaja, por decirlo así, que es que tiene una relación de casi 20 años con Puma ya. Que creo que es un caso inédito acá, por lo menos. Entonces hay confianza como para decir, para tener un ida y vuelta. Quizás, no lo puedo asegurar, pero probablemente otros clubes, las marcas le bajan un diseño, les bajan un contenido y lo tienen que subir. Nosotros en ese sentido tenemos poder de decir, mirá, más que nada no de cambiarlo, sino de aportar la impronta del club, de decir, bueno, estas palabras quizás no las utilizamos, estas van más con la idiosincrasia del club, de marcar un poco los guiones, y después sí la realización, obviamente la marca se encarga de contratar una productora que la verdad que labura muy bien, y lo que es realización en sí misma sí es más parte de la marca. Y todo lo que es más parte del guión, ahí lo laburamos mucho en conjunto. Y después los jugadores, es fijarte un jugador que sea afín a la marca o que no esté muy identificado con otra, que sea un jugador que en ese momento esté pasando, por ejemplo, Toto Pozzo ahora está lesionado, pero el año pasado era como la joya de Independiente. Además en un momento institucional que era medio malo. Entonces también tener esa sensibilidad de decir, bueno, qué jugador ponemos, qué jugador no, alguien que se siente identificado con el hincha. Eso obviamente nosotros proponemos y la marca dice, bueno, si está todo ok en cuanto a cuestiones de imagen, le damos para adelante, ¿viste? Lucho, y en cuanto al vínculo, te lo pregunto directamente con lo que puede ser en el clásico rival. ¿Charlas con el CM de Racing? ¿Hay alguna chicana? ¿Se lo van anticipando uno a otro como para que caiga de mejor manera? ¿O cada uno trabaja de forma individual y bueno, caiga quien caiga? No, la realidad es que tenemos contacto porque hay un grupo de CMs de toda la liga que obviamente te vas dando una mano, más que nada en cuestiones del día a día o incluso en los días de partido, che, necesito wifi, necesito esas cosas, sí, hay sí, como sí. Una el trato en ese sentido es bueno. Pero después lo que es contenido, eso no, yo con la gente de Racing tuve creo que 2 contactos y el último fue más que nada por, che, Independiente tiene 2 fechas de fundación, por decirlo así. Una que es el 1 de enero, que es como la genérica que se usaba en esa época, sí. Y la fecha de donde se estableció la asamblea, que fue el 4 de agosto. Y nada, me escribieron para chequear en qué fecha nos saludaban, que es un contenido que nosotros no hacemos, pero que Racing sí suele saludar a los rivales el día de su fundación. Pero no, es más que nada quizás para esas cosas. Después, todo lo que son otros contenidos, y más que nada estos que decís vos, nosotros los tiramos y ojalá que hubiera respuesta, ¿viste? Pero bueno, también cada club tiene su bajada de línea en cuanto a cómo laburarlo, ¿viste? Pero no, para esas cosas no nos comunicamos. Y siempre tuve la intriga, ¿sos únicamente vos el que intenta tomar la temperatura del momento para terminar de definir
qué se sube y cuándo se sube, porque sabrás, y creo que debe ser discusiones del día a día que tenés ahí con tu equipo de trabajo, con tus compañeros, porque siempre el gran problema con los CMs es cuando se publica un posteo que por ahí ustedes están obligados porque es una formalidad y algo que ya tenían guionado, preparado, pero justo en un momento donde el equipo por ahí perdió o se vendió la principal figura. ¿Cómo haces para tomar esa temperatura pero al mismo tiempo cumplir con tu laburo? No, somos yo y creo que todos los CMs o la mayoría somos expertos en guardarnos contenido, por decirlo de una manera elegante. Hay algunos que sí, que por ahí flashean un poco con el momento. Nosotros en eso, así como nos gusta jugar al fleje, y el estilo nuestro es ir siempre ahí medio rozando la banquina, en cuestiones de momento somos bien conservadores. Y aparte, obviamente por el momento que está pasando Independiente hace un tiempo ya, también vas aprendiendo. A veces pifiás. Pero si no hay que sacar algo, por más que ya esté producido y demás, porque el momento no lo amerita, y bueno, es una lástima por el laburo que hicimos todos, pero nada, lo tiramos para atrás, y a veces puede salir, y otras veces ya está, quedó viejo y listo. Porque eso también, a veces los formatos duran muy poco, y nosotros tratamos de, siempre hablamos de que si te vas a subir tarde a algo, lo tienes que hacer 10 puntos. Si no, déjala pasar. Y a veces el momento, tu club perdió y tenías pensado un formato, y a la semana siguiente quizás ese formato, ese meme o lo que fuera, ya quedó viejo. Y entonces yo prefiero no tirarlo, lo dejo pasar y trato de subirme al próximo, que salir una semana después con algo, viste, medio pelo. Que seguramente la gente lo recibe bien, pero nada, preferimos en eso cuidarnos más. Sí, básicamente trabajar en Independiente es un poco como lo dice la canción de Cerati, que sacar belleza de este caos es virtud. O sea, últimamente. Y es complicado, más que nada, la verdad que no nos exigen. Porque la ligás mucho, me imagino vos, como CM, me imagino, tipo, te deben pegar a los hinchas a veces cuando pierde el club. Te digo, me pasa a mí en Estudiante que cuando Estudiante agarra una mala racha, la liga hasta el CM. No, mirá lo que publica el CM, mirá lo que están publicando. Entonces, te estás jugando mucho con ese tiempo porque calculo que vos como trabajante y como hincha querés que no se juegue puesto tu labor y tu imagen. No, olvídate. Igual, fíjate que por ahí Independiente está en un momento que mirás otros clubes y decís como, no sé, por ejemplo, he visto puteadas en las cuentas de River, ponele, que viene a salir campeón. Sí. Eso es medio inevitable. Lo bueno y lo malo que tiene de ser CM es un poco lo que decís vos. A veces te lees puteadas que no son para vos, ya sea por posteos que quizás a veces son tuyos, a veces los tenés que poner porque es una bajada de línea dirigencial, o a veces por el momento, viste, que se vaya hasta el CM. Eso puede pasar, pero así el costado bueno de eso es que, no sé, ponele, ayer publicamos un video y alguien hizo una captura y la subió como que viene el CM, porque había como medio una termeada ahí en el medio. Y la verdad es que eso fue 100% de la diseñadora, por ejemplo. O sea, sí, sí. Muchas veces uno plantea la idea, yo tengo la suerte de tirar la idea y que me la devuelvan redonda y mejor todavía, en el área de diseño, en el área de foto, más que nada. Y vos, a veces te llevas vos los laureles de algo que por ahí vos lo plantaste, o a veces lo proponen los chicos, decís, che, esto está buenísimo y lo publicás. Pero eso, a veces las puteadas, te comes puteadas que no son para vos, y a veces recibís elogios que no son para vos y son para gente anónimo que decide, claro, o que decide no estar. Lucho, acá, bueno, nosotros estamos en vivo y vemos un poco las preguntas, y justo Mauro Bagder te estaba viendo y pone número uno total, así que bueno, te hizo ahí, te devolvió la pared. Te hago una pregunta, vos como CM, ¿cómo es tu relación con los jugadores? ¿Sos así de hablar seguido? ¿Se prenden piola para hacer los videos? Vimos que antes, bueno, en la pretemporada quizás hacían algunos otros videos ping-pong como para conocerlos más. ¿Cómo es su relación? ¿Cuál es el que más se prende? ¿Cómo es eso? Sí, es buena, yo trato de tampoco... pero en general soy medio así, pero trato de no abusar de eso y no creerme parte, digamos, de algo que no soy. Sí de tener contacto y de tratar de estar en los viajes y demás, que son los momentos donde más se une el grupo en general, tanto de jugadores como de todo lo que lo rodea y toda la delegación.
siempre, la verdad que nunca encontramos demasiadas restricciones. Y en ese sentido somos, por ejemplo, estos juegos que decís vos, tratamos de ir con, o cuando presentamos cosas de FIFA, tratamos de ir con jugadores que sabemos que juegan a eso, o que consumen ese contenido, o que están dentro de ese rango, y no vamos a ir quizás con el más veterano, más retraído. Y por ahí, si son preguntas más serias, ahí sí vamos a alguien que vaya más por el formato de entrevista. Nada, en ese sentido, igual, o sea, todos están bien predispuestos. Quizás Mati Jiménez, por ahí hace poco lo vieron que estuvo también en un par de entrevistas. Son un poco los más dados. Pero sí, por lo general, los más jóvenes, obviamente, son los. O cuando hicimos juegos también. Después, al principio, como que no sabíamos cómo se lo iban a tomar. Y después venían ellos a decirnos: ¿y cuándo hacemos el próximo? ¿Y va a haber premios? Y eso. Nada, después, esto que les digo: el momento no acompaña y vas a subir algo que la gente decide, están boludeando, me voy a entrenar. Pero. Nada, claro. Me encantaría. Cuando todo va un poco mejor, quieren estar todos, obviamente. Sí, y después con los hinchas también. ¿Cómo es la relación? Porque bueno, con los jugadores vemos esa buena relación. Y con los hinchas sos de contestarle a veces, viste, de dejarle un like en algún comentario. ¿Cómo es la relación entre el CM y los hinchas del Rojo? En ese sentido, soy un poco más conservador. Sí, en TikTok contestamos mucho. A veces nos metemos a contestar en videos de otras cuentas. Ajá. Viste, como para pescar un poco fuera de la pecera, digamos. Twitter no tanto. En Instagram, en un momento, ahora medio que ya pasó el chiste, pero en un momento me divertía mucho contestarle a los bots. Viste que se llena de bots porno en las publicaciones. Sí. Entonces a mí me divertía contestar ahí. Y me han llegado comentarios de: che, ¿te diste cuenta que se me está contestando esto? Sí, es parte del chiste. Y donde menos contesto es en Twitter, pero porque también a veces es muy tentador. Por ejemplo, hace poco se viralizó mucho un tuit de Patronato cuando le gana River por Copa Argentina, que la cuenta oficial cita a un hincha de River que decía como que iban a quedar afuera, y el pibe puso abrazo nada más, y fue un golazo. Pero a mí me parece que es medio fino el límite entre el chiste y que haya una, como que estés abusando, digamos, del poder de ser una cuenta grande, y quizás que la gente se la agarra contra un random, ¿viste? Igual ustedes tienen una icónica que es la que le hacen arroba más ratio, que es un chiste muy de Twitter, ya esto no lo va a entender nada, pero es icónica e histórica esa de Twitter, que le respondió, no sé si fuiste vos o Mauro, en el momento le respondieron y se viralizó un montón, eso, no sé, quedó como 40.000 likes, una locura fue. Yo estaba ahí, era parte del equipo ya, pero nada, le dejo tarea a Rodri para el hogar, que haga una entrevista con Mauro y bueno, les cuente el trasfondo de eso, que además él tiene mucha más historia porque agarró la época donde el equipo ganaba títulos, estuvo en el Maracaná y demás. Claro, pero tuvo más suerte que vos. Claro, pero yo, si se trata de hinchas sueltos, trato de no interactuar tanto por eso mismo, porque no. Nada, nunca sabes cómo puede terminar. En cambio, sí es muy divertido citar a la cuenta de otro club o medio de pelearte con ellos, sí. Pero con cuentas que no sabes qué onda y por ahí tienen 100 seguidores de una persona normal, ¿viste? Que no sabes claro. Qué hay detrás. Trato de que no. Ahora, Lucho, ¿qué red social es la que más pega, digamos, hoy en día, por lo menos, para Independiente? No sé si al fútbol en sí en general, pero ¿cuál es la que por lo menos se logran pegar más el contenido que hacen? Y nosotros actualmente estamos muy bien en TikTok. Porque tenés muchísima más libertad para trabajar ahí en cuanto a, por lo menos, la línea que nos gusta a nosotros. Mi red social favorita personalmente es Twitter. Y en un momento en Twitter estábamos muy bien, pero ahí sí dependés mucho de los resultados. Cambio TikTok, por eso cuando a veces pasó, no sé, hasta la semana pasada, que tirás algo en TikTok porque medio que fingís demencia del momento y no pasa nada, pero cuando eso salta a Twitter, ahí te matan. Porque no era un contenido hecho para Twitter, y de hecho en Twitter no lo tiramos, pero bueno, obviamente sabes que puede pasar. Y sabemos también, tenemos bien identificados qué tipos de contenidos van a pegar en qué red social. Quizás del mismo gol
subimos tres formatos distintos. Uno con un audio de TikTok, uno con una canción para Instagram y solo para Twitter o con distintas cámaras. Eso lo tenemos bien laburado. Pero si te tengo que decir, hoy en día la que más me está rindiendo, a pesar del momento y todo, es TikTok. Y creo que en general es el lugar donde más puedes viralizar las cosas. Lucho, sí, intriga totalmente. Me imagino que tienen los que están del otro lado. ¿Cómo es el día de partido para el CM de Independiente en este caso? Yo el otro día me reía porque me crucé un TikTok de la CM de Defensa y Justicia, creo que es, que cuenta todo el paso a paso, cómo se levanta, todo, se programa, todo re prolijo. Sí. Mirá, yo como que... me levanto, voy a la cancha 5 horas antes o 4 horas antes, preparo todo lo que es vestuario, la formación, tomo mate con los utileros un rato largo, y después cuando llega el plantel, que por lo general es 1 hora y media antes, yo me voy del vestuario, y ya ahí empezamos a hacer contenido en el campo. Pero es clave eso para empezar a situar a la gente, porque no, yo veo el día del partido como un storytelling de todo lo que está pasando. Entonces, llegar bien temprano para empezar a situar a la gente en el lugar con una imagen de la cancha, ponele. Y después ya irte metiendo cada vez más adentro, pasando por el vestuario. Después salís, vas a la cancha. Y bueno, ya cuando faltan 2 horas que se abren las puertas, ya empezás a mostrar a la gente. Empezás a manejar un poco. Y después ya es full todo lo que es entrar en calor y demás. Pero vos pensás que si te tenés que, tenés que ir solo al contenido que pasa en el campo... Recién podés empezar 45 minutos antes, ponele, que es cuando está programada la entrada en calor. Entonces, todo ese camino, nosotros entendemos que lo tenemos que llenar con algo. Y bueno, por eso es que ya no, vamos, yo soy el primero que llega, digamos, del equipo. Y después va llegando los fotógrafos, los audiovisuales y demás. Hasta que llegamos al resultado final. Y después la parte más divertida, que es si ganamos. Pues nosotros sabemos bien que... hagamos lo que hagamos, lo que realmente nos va a dar la diferencia en números, ponele, es si tuvimos un buen resultado y lo supimos capitalizar bien. Y tampoco pasarnos de mambo. No hace falta tirar 5 formatos distintos después de ganar. Por ahí con uno ya está. Y también tenés que saber cuándo bajarte y quedarte con lo ganado. Porque por ahí te pasa de rosca y ya sos medio molesto. Que es algo que suele pasar bastante. Claro. Sí, lo que yo noto, Lucho, de bueno, con todo lo que nos contaste, también, bueno, cada CM nos enseña algo distinto. Lo tuyo es a saber entender la vara, ¿no? De las emociones, de los ánimos y también cómo transmitir cada momento. Creo que, bueno, con eso por lo menos me quedo yo. Y bueno, te agradezco por este tiempo. Ya nos quedamos más si no te seguimos preguntando cosas porque muy entretenido también tu forma de ver las cosas. Así que, bueno, te deseamos lo mejor para vos y también para el Rojo porque seguro que si ganan también tu contenido va a explotar una banda más. Así que, bueno, gracias por el tiempo y que sigan esos éxitos ahí. No, gracias por invitarme y nada, a disposición. Y aguante el Rojo. Nos vemos, Lucho, que andes bien.